SNK, la empresa que está remontando la ola, la empresa que está volviendo a ser lo que una vez fue, una época de oro, tal vez una época más grande se aproxima para la compañía que tiene esta larga e interesante historia. Aún así, hacer otros 7 personajes de SNK como tal fue un poco más complicado de lo normal, porque aun cuando tienen más de 140 títulos bajo su cinturón, muchos de ellos no se reflejan o no se traducirían muy bien a los personajes de Smash Bros. O a las mismas mecánicas de Smash Bros. Como tal. Ahora sí, hice un pequeño intento, hermanos, y por mera diversión vamos a hacer estos otros 7 personajes de SNK para Smash Bros. Empecemos con uno que yo sé que muchos de ustedes van a levantar las cejas, pero es Athena. Athena, no solo me refiero a la Athena que aparece en King of Fighters. Recordemos que Athena tuvo sus propios juegos antes de aparecer en King of Fighters. Recordemos eso, Psycho Soldiers. Entonces podríamos traer un poco de ambos mundos a un nuevo personaje de Athena. Pero ahora sí, entremos a la plática de lo que muchos de ustedes ya consideran al momento de hablar de SNK. Recordemos que Terry Bogard, el personaje representante de esta empresa, aparece bajo el nombre de Fatal Fury. Y con justa razón, es la saga donde nació dicho personaje. Pero ¿qué tal si pusiéramos algún personaje de la mismísima saga King of Fighters? Recordemos que King of Fighters básicamente es un All-Star de SNK. Entonces vamos a irnos con los personajes que nacieron dentro de King of Fighters. ¿Y quién es mejor que los Ryu y Ken de esta saga? Yori y Kyo. ¿Qué puedo decir, hermanos? Estos dos personajes pueden traer algo interesante y sería algo contrastante ante muchos de los personajes que ya existen en Smash Bros. Pero aquí está la situación. Si quisiéramos hacer algo más extremo, y lo he dicho varias ocasiones en este canal, necesitamos más antagonistas y, honestamente, uno de los antagonistas más icónicos de la industria gaming como tal, más para Latinoamérica, es Rugal. Rugal sería increíble tener más Smash Bros. Porque teníamos el clásico chiste de si agarras a Rugal, eres pip. El caso es que Rugal sería interesante, sería overpower, sería un nuevo rostro villano, un nuevo rostro antagónico en Smash Bros. Pero bueno, no todo en SNK es juegos de pelea como tal. Está la clásica saga de Metal Slug. ¿Quién de nosotros aquí en Latinoamérica no ha jugado Metal Slug en su vida? Metal Slug es un clásico run and gun, tiene este ambiente y puede tener una diferente variedad de armas. ¿Qué personaje es el que tú quieras, hermano? Son varios personajes de Metal Slug y muchos comparten habilidades. Pero si nos fuéramos un poco más allá, podemos agarrar a Ralph y Clark, cualquiera de ellos dos, porque también tiene su contraparte en King of Fighters. Y podemos tener más movimientos de dónde agarrar para generar a estos personajes en específico. Pero claro, no es el único running gun que tienen como tal. También tenemos Shock Trooper, un juego que es un poco más diferente, porque para empezar es otro tipo de cámara. Pero Shock Trooper es otro juego de disparos que también era muy famoso de SNK, o al menos para mí, hermano. Entonces también ellos podían entrar a Smash Bros. Pero bueno, para que nos engañamos, todos sabemos cuáles son los títulos más famosos de SNK. Y estos son los títulos de peleas. Pero hay otra saga aparte. Aparte de King of Fighters y Fatal Fury. De hecho hay varias, pero me voy a ir con esta saga nada más, hermanos. Samurai Showdown. Más que nada porque es la saga que decidió SNK tomar para remontar la ola. La nueva entrega de Samurai Showdown fue bastante bien recibida. Y no solo eso. Haomaru, el protagonista de esta saga, o básicamente el Ryu de esta saga, aparece ya como invitado en Soul Calibur 6. Tal vez también se dé una vuelta por el lado, por lares de Smash Bros. Pero si no es Haomaru como tal, ¿por qué no irnos con un personaje que de hecho estuvo en un leak hace ya rato de en cuanto a los personajes descargables? Nakoruru. Nakoruru es esta chava que utiliza un águila para pelear, tienes medio como ninja. Entonces sería interesante verla, es otro personaje que también mucha gente identifica de la saga de SNK. Y quién sabe, tal vez los leaks estaban en lo correcto, simplemente el orden fue el que estaba erróneo. Bien, hermanos, este fue un poco más rápido de lo común, pero Neo Geo, o mejor dicho SNK, es un poco extraño de compilar porque se están remontando la ola apenas, están regresando a este éxito y estoy con muchas ansias de ver lo que nos trae el futuro para esta empresa. Para la fecha de grabación todavía no tenemos King of Fighters 15, pero ven, estoy loco, estoy lleno de hype por dicho título. Dime tú, hermano, en los comentarios, ¿qué personaje de SNK te gustaría ver en Smash Bros. Aparte del famosísimo Terry Bogard? O, si está en esta lista, dime cuál. Si no lo está, dime qué personaje que deja fuera de SNK que dijeras tú, ¿sabes qué? Concuerda con el estilo, concuerda con el estilo de combate y sería genial tener los Smash Bros. Sin más que decir, hermano, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ir a tener contenido. Nos vemos la próxima. Adiós.